Estoy en prisión preventiva hace 11 años. En septiembre mi papá tiene su segundo infarto. Me despedí sin saber que era para siempre y no que era hasta el otro jueves. Se condena sin pruebas. Es un negocio monstruoso el que hay. Yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro. Yo siempre digo, a mí me lo llevaron bien y me lo devolvieron en un cajón. Nos arruinaron la vida. Es una venganza.